Te digo, la recoba, ¿qué se te viene a la cabeza? Se me viene a la cabeza un montón de amigos, un montón de noches de fiesta, muy divertidas, largas noches, mucho trabajo también. Fue una época muy, muy, muy linda de mi carrera, al menos. ¿En qué momento te toca estar en la recoba? A finales de los 90, hasta el 2000, que creo que fue la última temporada de la Recova. Después de eso cerró y abrió con otros nombres, pero ya no fue más la Recova. Así que bueno, me tocó el final de la. De, porque es largo, empezó en el 84, 85 por ahí, así que fueron unos cuantos años de la Recova. ¿Qué tenía de especial el lugar? Es un lugar muy lindo, un ambiente muy lindo, el lugar era lindo, aparte tenías sectores separados, ¿viste? Tenías un sector para escuchar una banda y después tenías la pista para bailar, era amplio, tenía terraza, estaba estacionamientos, la verdad que completo. Y se hacían muchos eventos en la Recova, desfiles, organizaban el colegio, bueno, había un montón de roce popular, digamos, muchas bandas que iban, tenías Amnesia, que era el pub de adelante. Y bueno, muchas bandas pasaron por ahí, muchos amigos que fueron a tocar. ¿Y te pedían temas? Sí, eso es de toda la vida. Poneme. En esa época estaba de moda Rodrigo, en la época que estaba yo. Y pedían, bueno, mucho Rodrigo. Algunos pedían rock and roll, otros pedían música electrónica, otros pedían lentos. Creo que fue la última, el último lugar donde bailaron lentos acá en Trelew, la Recova. La Recova, un sentimiento. Para ese boliche, ir a la Recova era así, era un sentimiento, porque podrían abrir cualquier boliche al costado, alrededor, pero ir a la Recova era un ícono de esa época, ¿no? Pero esa época fue dorada para la música. La idea era de que, por ejemplo, no repetir temas. Lo que ponías el viernes no lo podías poner el sábado, y lo que ponías el sábado no lo ibas a poner el viernes. El asunto era sorprender a la concurrencia con esos temas, o sea, que decir, che, mirá, cambió la mezcla, cambió el enganche, cambió esto, cambió el otro, para que vos te sorprendas, no que ya sepas qué va a venir o qué va a pasar. Esa era la noche de la Recoba, aparte de juntarte con amigos, disfrutar de tragos que preparaban los barman. La noche era ir a la Recoba. La Recoba tenía su lugar en Trelew como un ícono en la noche. Que podés andar por Trelew por todos lados, pero si no vas a la Recoba, no fuiste a ningún lado.